I grew up on the south side of Crecí en el sur de la ciudad. Me crié con una madre afroamericana y un padre blanco. Crecí principalmente con mi madre, así que vivimos en los barrios donde casi todos eran afroamericanos y en los colegios donde estudié solo había afroamericanos. You have African Americans. Hay afroamericanos que hoy día son oprimidos por un sistema que desde un inicio no fue diseñado para que prosperen. ¿Cómo vamos a abordar este problema de prejuicio e injusticia racial? ¿Cómo vamos a crear un sistema que permita que todas las personas prosperen espiritual y materialmente? En nuestra región, la gente de castas superiores que trabajan en oficinas del gobierno, en escuelas y en empleos públicos, siempre están en posiciones de autoridad. Por eso, los que son ricos se están haciendo más ricos y los que son pobres se vuelven cada vez más pobres. ¿Cuándo va a desaparecer esta brecha entre las castas? Mi familia en particular es como de estas familias tradicionales chilenas. La religión y la vida comunitaria siempre fue algo que estuvo como muy presente. Yo creía que no tenía espacio para cuestionarme entonces este tipo de tradiciones que veníamos como repitiendo. De verdad anhelaba poder encontrar alguien que me dijera, está bien que pienses de otra forma, de que tu comprensión sobre el mundo es otra. Cuando pienso en mi infancia o en mi adolescencia, era una sociedad violenta, una sociedad que estaba dividida. Y eso en realidad se expresaba a través de una guerra. A menudo asesinaban a gente que uno conocía. Ya que esto se da en todas partes, es muy difícil tener una visión de la vida que trascienda lo que está sucediendo. Empecé a hacer preguntas sobre la manera en que vivíamos en este país. ¿Por qué somos una sociedad en guerra? No parecemos tan diferentes. ¿Somos tan diferentes? La sociedad en la que nací y crecí tiene sus propias tradiciones muy hermosas. Y esas tradiciones me gustan mucho. Pero aún existe una actitud hacia las chicas que las pone en una posición inferior a la de los chicos. Y esta actitud se convierte en un obstáculo que impide a las chicas educarse y desarrollar plenamente sus capacidades. ¿Por qué no le damos las mismas oportunidades a las chicas? ¿Acaso nosotras, las mujeres, no somos también creadas por Dios? Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía unos 8 o 9 años. A esa edad no entiendes realmente las implicaciones a largo plazo. Esa unión que ha sido la fuente de la vida se rompe. De verdad me hace pensar cómo esas emociones de miedo, de ira, de resentimiento y de impotencia, cómo dan paso a la alegría, a la esperanza,
a la capacidad de reconstruir la unidad en la familia. Estaba perdido, sin ningún propósito. Era una persona sin sueños, sin identidad. Una de las cosas más difíciles para un ser humano es dejar su país, dejar su hogar, dejar su familia. Decidí irme de Irak por varias razones, espirituales y materiales. Discutíamos mucho, buscando demostrar que mi opinión es mejor que la tuya, mi religión es mejor que la tuya y mi raza es mejor que la tuya. ¿Fue el ser humano creado para desarrollar su alma o para causar destrucción y crear conflictos que no tienen solución ni meta común? Gracias a nuestras hijas, normalmente estamos despiertos a esta hora del día. Las niñas tocan nuestra puerta y exigen entrar, así que no hay más remedio que levantarse. Se ve algo de luz anunciando el amanecer de un nuevo día. Crecí en un lugar muy religioso, con la noción de que la religión que yo seguía era la correcta. Pero a medida que fui creciendo, empecé a preocuparme. ¿Acaso Dios no aprueba de las otras religiones? Si alguien, por ejemplo, naciera en otra parte del mundo y se encontrara perteneciendo a otra religión, ¿estaría condenado? Simplemente no podía creer que Dios fuese así. Tenía que haber una explicación de por qué existen distintas religiones. Como médicos, usamos el método clínico para definir claramente qué dolencia tiene el paciente y prescribir el remedio específico para esa enfermedad. Baha'u'llah asemeja a Dios con un médico divino que tiene su dedo puesto en el pulso de la humanidad. Y así, de época en época, Dios nos ha enviado a estas manifestaciones que han venido con una revelación capaz de resolver los problemas de esa época. Me encanta venir aquí al amanecer. Este es un lugar tranquilo y hermoso. Este es el santuario del Bab, quien nació hace 200 años. Hoy en día, este lugar está lleno de alegría y luz, pero en la época en que él nació, el mundo estaba lleno de la oscuridad y de la opresión para muchas personas. Shiraz, Persia. El joven Bab es un niño extraordinario. Su asombrado maestro lo manda a casa diciendo que no hay nada que pueda enseñarle a este alumno superdotado. Mientras los demás niños juegan, el Bab prefiere orar y meditar a solas. A medida que crece y llega a ser un joven comerciante, es admirado por su piedad, su dulzura y su sentido de justicia. Las vidas de personas en toda Persia, con el tiempo, se verán transformadas por su presencia entre ellos. A mediados del siglo XIX, había un sentido mundial de expectación mesiánica, y en Irán había un joven llamado Mullah Hussein, que no solo sentía esa expectación, sino que estaba convencido de que el prometido que buscaba ya se encontraba en el mundo y que era su misión buscarlo y encontrarlo. Una tarde de primavera en 1844, Mullah Hussein, un joven erudito y buscador de la verdad,
está buscando al prometido. Después de orar y ayunar durante muchas semanas, Mola Hossein se siente atraído, como por un imán, a la ciudad de Shiraz, reconocida por el dulce aroma de sus rosas y las melodías de sus ruiseñores. Al atardecer, cuando llega cansado a las puertas de la ciudad, un joven radiante se aproxima a Mola Hossein y le saluda como si fuese un amigo de toda la vida. Abrumado por esta bienvenida, Mola Hossein acepta la invitación de visitar el hogar de este desconocido. Durante esa noche memorable, tiene lugar una conversación que cambiará la vida de Mola Hossein y todo el curso de la historia de la humanidad. A medida que su conversación avanza hasta las primeras horas de la mañana, Mola Hossein se asombra al descubrir que cada respuesta que recibe a sus preguntas demuestra sin lugar a dudas la verdad de la afirmación de su anfitrión, que él es el Bab, el prometido. Desapercibido por un mundo dormido, ha amanecido el día prometido de Dios. I find it so interesting. Me parece tan interesante que inmediatamente después de la declaración del Bab en Shiraz, Persia, en ese momento, al otro lado del mundo, Samuel Morse estaba enviando su primer código Morse desde Washington DC a Baltimore. Mayo, 1844. Por primera vez en la historia de la humanidad, se envía un mensaje de manera instantánea de una ciudad a otra. El mensaje, ¿qué ha hecho Dios? And in a way, it's as if you... Y en cierto modo, es como si a la humanidad se le hubiera dado dos medios de comunicación al mismo tiempo. La declaración del Bab abrió el camino para que la humanidad se unificara en un sentido espiritual. Pero el avance de las telecomunicaciones desde ese primer código Morse ha dado lugar a un desarrollo sin precedentes de la ciencia y la tecnología, que han unificado a la humanidad. La primera vez que escuché sobre las enseñanzas fue aquí, en Viena. Al principio no estaba interesado y reaccioné de manera sarcástica, sin poder creer que tal cosa pudiera existir. Es imposible que haya una religión nueva. Así que decidí investigar por mí mismo y no escuchar a otras personas, sino a mi corazón. Pero cada paso que daba estaba acompañado de temor y me preguntaba, ¿es posible que seamos tan afortunados? Soy tan afortunado que Dios no nos ha abandonado ni a nosotros ni a la humanidad y nos ha enviado un nuevo mensajero. ¿Y para mi tiempo? En los días y semanas después de que el Bab declaró su misión a Mulá Hussein, otras personas llegaron a reconocer al Bab de manera independiente. Y el Bab los envió a diferentes provincias para difundir sus enseñanzas. Miles respondieron, pero esto alarmó a las autoridades. Algunos se negaron a reconocer la validez de lo que decían las enseñanzas del Bab, pero otros se sintieron muy atraídos por estas enseñanzas. Oye, ¿se acuerdan de esa historia que leímos sobre Bahid? Cuando el Shah se enteró del movimiento Babí y de que había una persona que estaba enseñando a la gente de su ciudad, Shiraz, decidió enviar a alguien, Bahid, que en aquel tiempo era una de las personas más expertas en jurisprudencia, ciencia y religión en Irán. Era un hombre distinguido y respetado por el Shah y la sociedad iraní. Encargado por el Shah de investigar las afirmaciones del Bab, el orgulloso e ilustre Bahid se ve totalmente impotente ante la sabiduría del Bab. Después de su tercera entrevista, Bahid decide renunciar a su posición mundana y dedicar su vida entera al servicio del Bab. Al igual que miles de otras personas, la aceptación de Bahid del Bab y su devoción a él
le llevarán a ofrecer la vida misma por la causa que ha abrazado. En el tiempo del Báb estaba todo este clero que trataba de dominar al pueblo a través de tradiciones y dogmas que se repetían y se repetían sin entender por qué. Todo evoluciona y esa evolución también es para la religión. Reconocer entonces estas manifestaciones más recientes es algo que libera el alma y que lo acerca más al Creador. Cuando escuché sobre el Báb, también descubrí la historia de Tahereh y me conmovió profundamente. Tahereh se educó en una época en que a las niñas no se les enseñaba a leer o a escribir. Tahereh fue la primera mujer en aceptar las enseñanzas del Báb. Comprendió que sus enseñanzas eran diferentes de las del pasado y que marcaban el amanecer de una nueva era. Y por esa razón, un día entró a una reunión de hombres con la cara descubierta, sin velo. Este acto causó una enorme conmoción entre los hombres que se encontraban presentes en esa reunión. Pero al hacer esto, Tahereh demostró que era hora de deshacerse de los prejuicios y supersticiones del pasado y entrar a un nuevo día. Look up at dawning day, draws its first breath. The world grows light, our souls begin to glow. Miles de seguidores del Báb fueron arrestados y asesinados. Tahereh también fue arrestada y brutalmente asesinada. Y se dice que antes de ser ejecutada, dijo: podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis detener la emancipación de la mujer. Let warring ways be banished from the world. Let justice everywhere its carpets thrown. May friendship ancient hatreds reckon. La popularidad del Báb creció hasta tal punto que las autoridades finalmente vieron que la única manera de detener la expansión de su fe era ejecutarlo. Así que en 1850 se emitió la orden de su ejecución. Cuando el Báb se dirige a la multitud en la plaza en Tabriz, al ejército encargado de la terrible misión de ejecutar a uno de los mensajeros de Dios, creo que es muy conmovedor, porque el Báb está ahí con este joven devoto a su lado, Anis, quien quería entregarlo todo. De hecho, el Báb usa a Anis como un ejemplo para la multitud. Si hubierais creído en mí, oh perversa generación, todos vosotros habríais seguido el ejemplo de este joven, que en rango se hallaba por encima de la mayoría de vosotros. Llegará el día en que me habréis reconocido. En ese día, habré dejado de estar con vosotros.
En relación al martirio del Bab, creo que una de las cosas que atrae el corazón es esta idea de sacrificio. Su única motivación era llevar el mensaje de Dios a la humanidad. Esta planta comenzó como una pequeña semilla. Luego la semilla germinó para convertirse en una nueva planta. Al igual que la semilla, si el Bab no se hubiera sacrificado, no habríamos conocido a Baha'u'llah. El Bab significa la puerta. Vino a abrirle el camino a una nueva revelación para crear una nueva civilización. Las autoridades pensaban que habían extinguido la luz del Bab, pero de hecho, con su ejecución, se había liberado un nuevo poder en el mundo. Había roto decisivamente con el pasado y había preparado el camino para la venida de aquel a quien Dios hará manifiesto, Baha'u'llah. Bagdad, abril de 1863. Baha'u'llah, uno de los pocos seguidores prominentes del Bab, que sobrevivió las masacres de los años anteriores, declara a sus compañeros que él es el gran educador divino anunciado por el Bab. Durante las siguientes 3 décadas, la revelación divina fluye ininterrumpidamente de la pluma de Baha'u'llah, inspirando a gentes de todas las procedencias a descubrir sus cualidades más nobles y crear un nuevo modelo de vida. Por traer estas enseñanzas a la humanidad, Baha'u'llah sufre encarcelamiento, tortura y exilio. Pero el fuego encendido por el Bab, reavivado y convertido ahora en un fuego abrasador por Baha'u'llah, no puede ser extinguido. Baha'u'llah aconseja a la humanidad: oh pueblos y linajes contendientes de la tierra, dirigid el rostro hacia la unidad y dejad que el fulgor de su luz brille sobre vosotros. A diferencia de cualquier otra dispensación religiosa de la historia, esta vio la llegada muy seguida de 2 manifestaciones de Dios. Y en cierto modo, el propósito del Bab era ayudar a preparar a la humanidad para el esplendor, la luz de la revelación de Baha'u'llah. Teníamos prejuicios de casta, pero tras recibir las enseñanzas de Baha'u'llah, empezamos a pensar de otra manera. Pero entonces la gente nos acosaba. Decían: ah, ellos van a comer en las casas de los intocables. O aquel durmió en la casa de un herrero. Mucha gente murmuraba y hacía acusaciones. Sufrimos humillación social. Pero creemos que si no toleramos estas humillaciones,
no podemos progresar. Mi familia es pariente del Bab. El tío del Bab era el padre de mi tatarabuelo. Pero millones de personas en todo el mundo tienen una conexión espiritual con el Bab. De hecho, todos, toda la humanidad, tienen una conexión espiritual con el Bab y Baha'u'llá. Ellos vinieron para unir a todas las personas en una sola familia. Todos los problemas que enfrentamos colectivamente como humanidad son como una enfermedad. Y la revelación de Baha'u'llá es ese remedio, nos dará vida. Así que nosotros tenemos que encargarnos de llevarla a la acción. El árbol maduro es el que produce frutos para el beneficio de otros. El servicio a los demás es una de las señales de la madurez. Y de la misma manera, la humanidad también ha alcanzado su etapa de madurez en este momento. En este contexto, lo que hacemos aquí es tratar de prestar servicio a la humanidad. Y este grupo con el que trabajo está aprendiendo cómo pueden fomentar el conocimiento sobre la producción de alimentos para que esta comunidad a nuestro alrededor pueda beneficiarse de ese conocimiento. Bienvenidos a la apertura oficial del Centro Ungungu para la Agricultura Comunitaria, que en los últimos 10 años ha estado aprendiendo a impartir un programa de educación comunitaria. Okay, so from the weeds that we've picked, what are the names of these species? Can you even tell us that? The farmers donate their local. Los agricultores donan semillas locales. Nosotros las plantamos aquí y estudiamos con la comunidad local para evitar la dependencia excesiva de semillas certificadas. Estas personas que ven aquí son promotores de la agricultura. Nosotros creemos en la teoría y la práctica. Este es el día de Dios sobre el que yo solía leer. Va a costarnos esfuerzo, como seres comunes y corrientes que somos. Dios nos ha ofrecido esta bendición de transformar el mundo en el paraíso que todos esperábamos. Por mucho tiempo, incluso a nosotros nos daba miedo venir aquí, porque no conocíamos a los vecinos, no había nadie que estuviera como participando en las actividades. Y una vez que empezamos a encontrar a algunos jóvenes y ellos empezaron a tener sus propias actividades básicas, el mismo entorno empezó a participar y dejar entrar entonces a desconocidos a su barrio. De a poco uno se da cuenta ese sentimiento de seguridad que uno tiene y la fácil como interacción que puede lograr con cualquier vecino del barrio, cosa que hace 5 años atrás no podíamos tener. Los mismos vecinos se levantan a servir, traen a sus hijos a las actividades. Están preocupados por los hijos de toda la comunidad, no solo de su propia familia. Hacer estas actividades en la comunidad es increíble porque uno puede darse cuenta cómo los niños van cambiando. Y cuando pasan los niños, eso se va hacia todo el barrio y se expande. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Llevar todo el mensaje de Baha'u'llá, de la unidad, a todo el mundo. De la transformación individual,
espiritual y llevar el servicio a nuestras vidas. Yo creo que no vería mi vida sin el servicio. Creo que estaría como incompleta. Desde que el templo fue abierto, la población empezó a acercarse a él de una forma tan dramática, por decirlo de alguna forma. Las oportunidades entonces que tenemos para acercar a un alma hacia la revelación de Bajaola son infinitas. Independiente de los esfuerzos que nosotros hacemos por acercar a la revelación de Bajaola a la población, Bajaola ya está haciendo su relación con cada una de las almas de Santiago. Y eso es algo que nosotros no podemos frenar. Brillando entre las gentes de la tierra. La tierra. The concept of worship. En los escritos de Bajaola y el Bab, el concepto de adoración está unido con el servicio. El Bab dice que se han acabado los días en que la oración ociosa se consideraba suficiente y que ha llegado la hora en que nada, excepto los motivos más puros apoyados por hechos de pureza inmaculada, les serán aceptables. La visión de esta casa de oración es que personas de todos los orígenes, de toda condición social, entren para orar, pero que también salgan de este templo para ir a realizar actos de servicio a la humanidad. Hace unos meses yo no sabía lo que era la fe Bahá'í. Fui al templo por primera vez y me conmovió tanto que quise saber más. Así que conocí a tanta gente como pude. Fui a reuniones devocionales y así es como conocí a esta comunidad. Y me hablaron de la labor que estaban haciendo en el barrio y para mí esa era la forma más obvia de trabajar por la unidad y la paz, empezando a nivel de la comunidad y trabajando por el mejoramiento del mundo. Así que sentí que tenía que involucrarme en eso. Estaba en una búsqueda intentando entender la religión y fui a la casa de oración. Me senté y escuché el programa que estaban presentando. Básicamente, me muestra una visión de quiénes somos como individuos y como colectivo. Somos una sola familia humana, no somos razas distintas. Tiene que haber una solución espiritual a este problema. Mucha gente, cuando viene a este templo y sienten el espíritu al entrar por las puertas, quieren saber cómo pueden reproducirlo en su propio barrio, en su propia comunidad. Los Baha'is y sus amigos han estado intentando aprender sobre esto durante algún tiempo. Traen a cualquier persona de su barrio, de su calle, a sus hogares para orar, conversar sobre las necesidades de su comunidad y luego intentar desarrollar capacidad para poder prestar servicio a esas necesidades de la comunidad. Este mensaje que trae Bajaola es la herramienta educativa que nos puede sacar de esta oscuridad. En nuestro país tenemos la tradición de cocinar sumalak. Siempre lo cocinamos cerca del primer día de la primavera. El proceso para cocinarlo es bastante complejo y requiere la participación de muchas personas. Debemos trabajar para la educación y el mejoramiento de la sociedad de la misma forma
Casi 50 jóvenes participan en las clases de educación espiritual. El programa ha tenido un gran impacto en las chicas, ayudándolas a reconocer la importancia de la educación en sus vidas. Así, de la misma manera que compartimos el dulce sumalá con otros, compartimos las enseñanzas y el programa con otros. Ahora somos casi 200 personas intentando contribuir al mejoramiento de nuestra aldea. Estas enseñanzas son la mejor herramienta para la unidad y el progreso de nuestra aldea. Las mujeres y los hombres, ambos comparten la misma responsabilidad por el progreso de la sociedad. Y los resultados que estamos logrando nos pertenecen a todos, no solo a nuestra aldea, sino al mundo entero y a todas las naciones. Las enseñanzas de Baha'u'lláh y del Bab tienen una relevancia especial en el contexto de Irlanda del Norte. Es una sociedad que ha estado fragmentada por divisiones religiosas desde el principio. Pasamos por dos comunidades que marcan muy claramente su territorio con los símbolos del barrio, diciendo, así somos nosotros, debe ser leal a esta identidad. En el contexto de Belfast, el centro comunitario es muy significativo porque representa algo que intenta conectar a la gente con algo que es para todos. ¿Recuerdan que hablamos del agradecimiento, el ser agradecido y de qué estamos agradecidos? Sí, claro que se acuerdan. Es un barrio muy diverso y muchos de los que viven aquí son jóvenes. Han visto destellos de cómo puede ser cuando las personas trabajan juntas. Hemos intentado embellecerlo para que también sea un sitio donde la gente pueda venir y sentir el espíritu de lo que representa el edificio físico, que es tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Detrás de nuestro proceso de invitar a los amigos de esa localidad a venir al centro comunitario está la unicidad de la humanidad. Ese es el principio motivador. Estamos intentando trabajar con gente joven que pueda obtener una visión de un futuro unificado para Irlanda del Norte. La enseñanza fundamental de Baha'u'llah es la unicidad de la humanidad. La lealtad a la humanidad es la más importante y debe prevalecer por encima de la lealtad a la nación o a la tribu. Durante los últimos 3 años nos hemos unido para servir juntos. Todos en la aldea, líderes de la comunidad, trabajadores sociales, dueños de negocios, el banco comunitario local y los padres de los niños que asisten a las clases bajáis, todos nos están ayudando en este proyecto de servicio. Llevo 21 años sirviendo como jefe de la aldea. Cuando empezó el programa Baha'i, me invitaron a consultar con ellos. Mi trabajo como jefe de la aldea es más fácil por las actividades Baha'is que se están realizando en nuestra comunidad, porque ahora nuestra aldea es un lugar seguro,
recibo sugerencias y la educación espiritual del programa Baha'i está ayudando a nuestra comunidad a desarrollarse más. Es esencial que los niños vengan a las clases y reciban una educación espiritual, como ser honestos, como caminar por el sendero de la verdad, como desarrollar la paciencia. No debe haber castas. Los distintos grupos no deben estar separados. Debe establecerse la unicidad de la humanidad en el mundo. Eso ya está ocurriendo. Este es un avance muy importante. Por medio de las enseñanzas y principios de Baha'u'lláh, vemos cambios en la vida diaria de las personas, en el lenguaje que usan, en su conducta, en su trabajo. Vemos las enseñanzas de Baha'u'lláh traducidas en acción en su vida cotidiana. We're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it, this is what we're working towards, just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how we are here. Estamos aquí juntos trabajando en un natu para nuestra familia. In Tonga, the practice of En Tonga, la costumbre de crear un natu es realmente una labor colectiva. Cuando miramos un hermoso natu, lo que vemos es una paciencia y un amor increíble y un grupo de personas que fueron capaces de trabajar en algo que es mucho más grande que ellos mismos. Estamos intentando crear algo juntos, como una familia unida, ¿sabes? Ayer estaba trabajando en ello, pero tenía lágrimas en los ojos. Porque sé que es algo que mejorará la unidad de nuestra familia. Teníamos mucho deseo de hacerlo en este año especial del bicentenario del nacimiento del Bab. Hay una cita muy hermosa del Bab que dice que quien tenga dominio sobre alguna cosa debe elevarla a su máximo grado de perfección para que no se vea privada de su propio paraíso. Si tenemos control sobre la cultura de nuestra familia, ¿cómo la elevamos también a la perfección? Si tenemos una visión de nuestra comunidad que puede ser más bella y estar más unida, tenemos la responsabilidad de trabajar para ese fin. Es una bella manera de obtener perspectiva o un sentido de propósito alineado con las enseñanzas del Bab y Baha'u'llah. Están aprendiendo unos con otros y hay una comprensión de cómo el trabajo en la familia beneficia a toda la comunidad y no son cosas separadas. Esto es lo que Baha'u'llah ha hecho por nosotros. Hay un equipo de amigos íntimos aquí en Viena, todos de orígenes diferentes. Hay persas, austríacos, árabes. Y es una bendición para nosotros asumir la responsabilidad de contribuir a la construcción de nuestras comunidades.
Nakai y Hamoudi son kurdos y el resto de nosotros árabes. Quizás esta reunión no tendría lugar en otros sitios, ¿verdad? Creo que una de las cosas más importantes que transformó mi vida fue encontrar el sendero del servicio. El café de los idiomas es un concepto que vino del programa para prejóvenes. Ya que los prejóvenes de 11 a 15 años van al colegio y rápidamente aprenden el idioma local, pueden ayudar a sus mayores y a las personas que tienen dificultad para aprender el idioma. Este grupo de edad tiene muchos talentos y al mismo tiempo un gran sentido de propósito y entusiasmo para construir comunidades vibrantes. Aquí vemos una verdadera atracción por la belleza, cuando tantas personas de distintas religiones y procedencias se reúnen como una comunidad unida, donde hay apoyo mutuo. Podemos ver el movimiento de toda una población hacia las enseñanzas de Bajaola. La verdad incuestionable es el amor. Lo que compartimos con todos en nuestra sociedad es el amor. El amor es la razón de nuestra existencia. Tierra. Verdaderamente, la luz resplandeciente de Dios ha aparecido entre vosotros, investida con este libro infalible, para que podáis ser guiados rectamente por la senda de la paz, y con la venia de Dios, accedáis desde la oscuridad hasta la luz, y hasta este sendero amplísimo de la verdad.